Lectura del profeta Daniel. Tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaban el océano. Cuatro figuras gigantescas salieron del mar, las cuatro distintas. La primera era como un león con alas de águila. La estaba mirando cuando le arrancaron las alas, la alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre. Y le dieron una mente humana. La segunda era como un oso medio erguido, con tres costillas en la boca, entre los dientes. Le dijeron, arriba, come carne en abundancia. Después vi otra fiera como un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo y cuatro cabezas. Y le dieron el poder. Después tuve otra visión nocturna. Una cuarta fiera terrible, espantosa, fortísima, tenía grandes dientes de hierro, con los que comía y descuartizaba, y las obras las pateaba con las pezuñas. Era diversa de las fieras anteriores, porque tenía diez cuernos. Miré atentamente los cuernos y vi entre ellos... Que salía otro cuerno pequeño para hacerle sitio, arrancaron tres de los cuernos precedentes. Aquel cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería insolencias. Durante la visión miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como la lana limpísima, su trozo llamas de fuego, sus ruedas llamaradas, un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo seguí mirando, atraído por las insolencias que profería aquel cuerno, hasta que mataron a la fiera. La descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras fieras les quitaron el poder dejándolas vivas una temporada. Seguí mirando y vi en mi visión nocturna, vi venir una especie de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano venerable y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su poder es eterno, no cesará, su reino no acabará. son los que buscan al Señor. Estos son los que buscan al Señor. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. El orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Estos son los que buscan al Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y corazón puro que no confía en los ídolos. Estos son los que buscan al Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Estos son los que buscan al Señor. Fobiscum, el retum si mi futuro. Lectio sancti secundum, Lucam. Jesus told. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, Sepan que echen brotes y les basta verlos para saber que la primavera está cerca. Pero cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Cuando terminamos nuestro ciclo litúrgico del tiempo ordinario del adventismo el domingo y comienza una nueva temporada litúrgica para el año, tenemos estas reflexiones del fin y qué esperar cuando Jesús habla en los evangelios. Entonces hoy nos da una enseñanza de lo que viene al final nos da una metáfora, una analogía de una victoria. Y nos dice, apenas salgan y se van, uno sabe que el verano está próximo. Entonces, cuando uno ve estos señales de la misma manera, cuando uno ve estas cosas ocurriendo, sabe que el reino del Señor está cerca. Anteriormente escuchamos dos versiones de estos señales que van a indicar. Estaba pensando en estos árboles de higo en el sur, en nuestras versiones de los higos, que tienen hojas muy grandes, siempre están bien duras, ocurren donde sea, en los bosques, en las tierras, greda, sobrevive el verano, las sequías y van a producir higos. Es como, no es como una rosa, de manera hay que fertilizar una rosa y recortarla y prestarle mucha atención los árboles de higo son como malezas producen muy buenas frutas y producen hojas grandes es lo mismo cada año es una continuidad y seguridad de lo que va a ocurrir y Jesús no, nos dice de la misma manera cuando uno ve las señales sepa que el reino del Señor está cerca que la tierra y el cielo pero mis palabras no van a, ter no van a terminar. Esto va. A lo que va a pensar. Este es el plan del Señor. Hay una segunda venida. Hay una renovación de la tierra, una recreación de la iglesia, de los otros que hablaron. Las profecías que nos da es la destrucción del templo. Anteriormente, en otros pasajes de los Evangelios, identifica a mí sí mismo con el templo que los destruyen. A los tres días yo lo voy a reconstruir, que él es el nuevo el templo del Dios, este lugar de comunión y alabanzas al Señor, eh, que se hace a través del Señor, alabamos al Señor, a través de Jesús. Y esta destrucción del templo va a ocurrir en las setenta, después de que... Fue aplastado por los romanos y los cristianos que le dijeron a los cristianos que se fuguen, que se mueren de, de Jerusalén. Dicen que mi nombre, yo soy Él, el tiempo está en mis manos. Y dice, advierte que no los persigue, que van a haber guerras, revoluciones. Seguramente sentimos mucho temor, ansiedad y tensión del día. Pero yo veo un estudio hace poco que tenemos menos guerras hoy en día que en los tiempos anteriores. Hablemos del, del siglo XX. Hubo guerras terribles. Relativamente hablando, es un momento de paz. Ahora también habla de, de estas guerras que van a venir. Naciones contra naciones, terremotos, pestilencias. Muchas señales de los cielos, persecuciones, este tipo de persecuciones. Es un tiempo que van a traer testimonio de del Espíritu Santo a decir lo que nos pone otros nuestros corazones y nuestras mentes para decir, nos advierte que nos van a motir, nos van a entregar las propias familias, van a ver señales de las sol, moon, eh, lunas, estrellas, destrucciones de naciones. Los hombres van a, van a desmayarse del temor. Los poderes de los cielos van a temblar. Estas son señales poderosas que son disrupciones gigantescas en nuestras vidas cuando algo ocurre, cuando vaya a venir la segunda venida, cuando vaya a ocurrir. Y después nos dice, y después vamos a ver el Hijo de Dios en una nube con poder en una gloria esplendorosa. Jesús usa ese término, hijo del Dios, en el Evangelio, en muchos lugares distintos. Y generalmente se aceptan dos significados, uno una expresión para un ser humano, un hombre, el, el, el hijo, hijo de hombre. Pero hay un significado más profundo del hijo del hombre porque se refiere al Mesías, a la persona que revela la sabiduría de Dios y que señalaría la destrucción de los enemigos del Señor, el Mesías que viene en su gloria, el Hijo del Hombre. Y lo vimos en la primera lectura de hoy, porque usa el término Hijo del Hombre también. Tenemos estas imágenes poderosas que nos dan de diferentes reinos que han sido destruidos por Dios, y dice que el Hijo de un hombre en las nubes de los cielos. Cuando llega el antiguo el presente, ante el que recibió el reino, la gente, de todos los idiomas que lo sirviesen, es un dominio, un reino que dura para siempre, es eterno, no se le puede retirar. Su reino nunca va a ser destruido. Anteriormente, en este pasaje del capítulo 7 de Daniel, tenemos estas imágenes de estos reyes extranjeros y uno puede ver los escolores, ven los cuatro reinos mencionados, que los reinos de esa época, Babilonia, Persia, los griegos y otros re, reyes, pero de, nos refleja los reinos a través de la historia. Y después el Hijo del Hombre viene en las nubes de los cielos, que está citado en los evangelios directamente en muchos sitios, viene a recibir el dominio del reino que todo esto te va a poner bajo súbditos de su autoridad, su dominio va a ser absolutamente vivido y expresado. Vamos a ver a Cristo en su gloria viniendo al, al finales de los días. Entonces nos llaman a... Uh, a someternos como igual que el mundo se va a someter como los cristianos cuando venga la segunda vez. Vamos a tratar de someternos desde intelecto y disposición para servirle al reino, para preparar el camino para ese reino glorioso que viene en su divinidad. Que él reciba el dominio y el reino para tenemos que fomentar que él ha inaugurado este reino en el en el evangelio de San Marcos es muy claro que habla del dominio del que el reino de Cristo tenemos la buena noticia el reino de Jesús Jesús viene promulgando a de una entonces es algo que está presente ahí pero no todavía que ha completado el aspecto que está próximo a venir este cumplimiento es al final de los tiempos cuando venga en su gloria en las nubes de la, del cielo, transforme al mundo con su gloria, lo purifique, lo limpia, lo expia, le expía todos sus pecados y se los ofrece a su Padre celestial. En la caballería de la sufrición y resurrección, que los rey, reinos comienzan. Viene el camino, pero todavía estamos viviendo en un momento de juicio, de, de pecados, de un corazón dividido, de debilidad. No estamos absolutamente todavía bajo los reinos del Señor en nuestro corazón. Luchamos con los pecados. El mundo está de alguna manera agonizando una tensión para someterse. Lo vemos en Israel. Israel no iba a ser como cualquier otra nación. Dios iba a ser su rey. Pero preguntaron por un Dios, pidieron un Dios para ser como otras naciones de pronto o para tener más poderes de manera en la tierra. Los profetas les advirtieron que no lo hagan, pero Dios lo permite, se rinde ante ellos en su solicitud. Y el resultado fue que la mayoría de los reyes de Israel fueron corruptos. Primero David. David fue bueno ante el corazón de Dios y después él tuvo sus fracasos pero nunca cayó a la idolatría, cosas de esas, siempre estuvo alabando al Señor, se arrepintió de sus pecados. Si uno está bien, la mayoría fueron malos. Pero en la cuando cuando Babilonia vienen y conquistan a Israel y destruyan el templo, lo reconstruyen y lo, después lo vuelven a destruir en el año 70 pero en el, en el año antes de cristo y viene una, una se cortan esas dinastías de reyes una para terrible escena para los hijos los, los hijos los matan isaac lo lleven, lo capturan a babilonia y después no tuvieron rey hasta que viene jesucristo entonces él es la persona que cumple ese reinado y sus profecías en daniel ahora están anunciando a este mesías que va a ser el rey entonces Jesús nos dice, nos advierte, quiere que nos preparemos para saber que el reino del Señor está próximo, y vemos los señales, una segunda venida es inminente, y que ese reinado, hay que entenderlo, se identifica con Cristo, que Él es el reino en su persona. Cuando nos arrepentimos y creemos en la buena noticia y tenemos fe en Jesús. Tenemos una, comuni una comunión con Él. Nos traen a este reino bajo su reinado, bajo sus normas, bajo su soberanía. Buscamos su disposición en toda nuestra vida. Tratamos de someternos a su reino, a servir a su reinado. Como lo mencioné, un, un reinado está oculto en misterio, pero podemos ver después un poquito de eso a, a través de los milagros y de, de la gracia del Señor en nuestra vida vemos la Iglesia como la semilla de ese reino porque tiene posee todos los elementos de nuestra santificación de los Evangelios de las proclamas de las enseñas que no tenemos errores eh, administramos los sacramentos damos la gracia para transformarnos para hacernos santos en esta vida y estamos abiertos y nos sometemos para recibir esa gracia. Es una semilla, es un comienzo, pero la iglesia también está compuesta de, peca de, de personas que pecan. Somos parte de ella, y también somos gente, es un misterio de comunión con Dios, la semilla, que es una señal, viene conjunto a, a alabar, venimos al cuerpo del Cristo. Tenemos una iglesia jerárquica con pastores que nos guían, que estamos presentes, que podemos escuchar las voces del buen pastor a través de sus enseñanzas de los evangelios. Y ciertamente la iglesia es un instrumento del reino que administra los sacramentos para la gracia ante nosotros. Entonces, ¿Dónde estaríamos sin los sacramentos, de verdad? Podemos pedir, recibimos en la Eucaristía al Señor podemos venir a su presencia podemos ser y someternos bajo su reino la presencia de Cristo en nuestras iglesias en los tabernáculos está ahí para esperarnos para poder agarrar de algo sustancial que no cambia no me puedo encontrar su amor para mí en un mundo que ha sido que ha caído con la humanidad que está tan débil yo necesito esa solidez de Cristo en mi vida. Necesito su fortaleza. Necesito su fortaleza para cargar la cruz, para servirle, para hacer lo que Él me pida que yo haga. Puedo venir hacia Él en los sacramentos, me puedo arrepentir de los pecados, lo levantamos y nos fortalecemos para volvernos a parar y empezar a andar de nuevo. Los pecados me distraen, me tienen un desvío con una muerte espiritual de Dios nos puede revivir y nos devuelve al camino correcto de nuevo, una fusión de la gracia. No tengo la fortaleza yo mismo, como Pedro habla de vivir una vida virtuosa, sin, sin la gracia no podemos tener una resolución y de alguna manera darnos una una... Incentivo. Es como tirar un hielo, un hielo en una fogata. Cuando los terremotos vienen y vienen y las casas, esa es nuestra naturaleza, no podemos mantenerlo. Necesito esa sacramenta profunda para que me dé fortaleza. La iglesia es la semilla en ese reino, uno podemos ver algo de lucecitas en los santos, y al final de los tiempos, Jesús viene en su gloria, se cumple, no hay más sufrimiento, no hay más enfermedad, no hay más muerte Vamos a, a vivir, vivir de los muertos, nuestras almas se van a incorporar los cuerpos y vamos a vivir Dios mediante en paz eterna. Ahora le hoy celebramos los santos de la orden de, San Francisco, de los franciscos, y los franciscanos sí si tienen muchos santos, San Francisco él mismo era un heraldo de los reyes, de los reyes que viviendo el evangelio y proclamando el evangelio, está preparando el camino a la invitación de Cristo que venga a ese reino. Y todos los santos vivieron los evangelios, vivieron de manera generosa los evangelios, vivieron, tenían virtudes, demostraron en su propia vida testigos de ese espíritu, esas actitudes, de esa, vivir con los evangelios que debemos te, tener, que vivimos en este mundo, que puede transformarnos, puede tener un efecto. Y es bueno que medi, meditemos en nuestras vidas de cómo vivieron, porque nos demuestra cómo vivir, nos muestra cómo debemos vivir, especialmente. Cuando los santos que nos presencien, cómo vivir en esta época, en particular los retos que nos encontramos hoy en día, vemos cómo se rinden los reinos al reino de Cristo. Una, una rendición fundamental en todo aspecto de nuestras vidas. Y muchos son religiosos y viviendo, viviendo con pobreza, castidad, obediencia. Todos tienen que desvincularse de las cosas de este mundo. Vivir una vida casta, ser obedientes a la disposición de Dios, eso es un transformante. Bueno, tenemos que seguir ese trayecto, son vivir los evangelios, y Dios puede utilizarnos para su reino, para preparar su camino, para que venga esa venida gloriosa de Jesús al final de los tiempos.